Hola, irreverentes. Estamos en el primer cuadro, estamos en la calle de Madero, estamos yendo para el Zócalo. Vamos a preguntarle a muchos mexicanos, unos relevantes, otros irreverentes, ¿qué es lo que piensan del aguinaldo? ¿Es bueno? ¿Es proporcional? ¿Está bien pagado? ¿O estas diferencias entre algunos puestos y otros? Saludo a Lorenzo Córdoba. Pero bueno, estamos en Relevantes e Irreverentes, mexicanazos. Comenzamos. Nos encontramos con Víctor Camacho. Estamos con Ángeles Barrientos. Estamos con Hugo Lira. Estamos con Nancy. ¿Y con Galia? Estamos con Maricel. Daily. Roberto. ¿Y quién se fue? Jessica. Ah, Jessica, ¿eh? Estamos con Dulce. Jessica. Estamos con Don Juan Soria. Don Juan, ¿usted qué piensa del aguinaldo que recibe un consejero del INE, que es de 340 mil pesos, y un aguinaldo de una persona promedio? Bueno, pues es que es mucho dinero, ¿no?, para ese tipo de personas. Pero si está bien ganado, pues adelante. Pero para una persona, por ejemplo, un obrero, pues el trabajo es más duro. Y pues personas quizás que no estén preparadas para este tipo de trabajos, como por ejemplo del INE, pues si a ellos les dan esa cantidad, solamente sabrán el por qué razón, causa, el motivo, le estén dando esa cantidad a ellos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo qué les puedo decir, que no les den lo que sí les den. Si por decir la parte que se los está dando, si creen que se lo merecen, pues adelante. Si no, pues también, ¿uno qué puede hacer como ciudadano? ¿Cómo puede hacer uno nada en ese plan? Don Víctor, ¿usted qué piensa del aguinaldo de la población promedio y del aguinaldo y la diferencia entre un aguinaldo de un consejero del INE, que es alrededor de 340 mil pesos? Es demasiado, ¿no?, lo que ellos ganan. Bueno, los que le dan de aguinaldo, o sea, es mucho. Dicen que les dan menos, pero no, sí es bastante. Es comprobado, sí, que son 340 mil. Ah, pues que no son, están muy bien pagados, muy bien. Muy bien pagados. Yo quiero un sueldo de eso. Sí, ¿no? Pues. Doña Ángeles, ¿usted qué es lo que piensa de la diferencia entre el aguinaldo promedio al aguinaldo que, por ejemplo, recibe un consejero del INE, que es de más de 340 mil pesos? No, pues que es... Ay, es que no sé. Que no sé. Podría ser que es correcto, que no es correcto. Bueno, se me hace demasiado lo que recibe, ¿no? A ver, además de todas sus prestaciones. Además, y es nada más, además de todo lo que reciben, que hay muchos que los que merecen más, un poquito. Hugo, ¿qué piensas de la diferencia entre un aguinaldo de una persona promedio y el aguinaldo de un consejero electoral del INE, que es de 340 mil pesos? Pues para mí es una grosería, ¿no? Porque realmente el trabajo de las personas comunes es duro, pesado, y a final de cuentas el aguinaldo pues que les dan, siento que no sirve para nada. ¿Qué piensas de la diferencia entre un salario promedio, bueno, no un salario, sino un aguinaldo promedio y el aguinaldo que recibe un consejero del INE, que es de 340 mil pesos? No, pues que es mucha la diferencia, ¿no? Dependiendo de los cargos, luego a veces no es lo que a cada uno le corresponde. Sí, es dependiendo de la persona si se lo gana o no. ¿Hay cargos que sí lo merecen? Sí. Sí, la verdad, sí. Ok. Bueno, ¿ustedes qué piensan de la diferencia de un salario de una persona normal al del consejero del INE, que es de 340 mil pesos mensuales? Pues pienso que está mal, porque ahora sí que deberían de subir aún más lo que es el salario mínimo de las personas, porque así como sube nuestro salario, también suben los productos y demás. ¿La misma pregunta?
Pues yo quisiera hacer el del INE. ¿Sí? ¿El canciller Lorenzo Córdoba? Sí. Aunque sea una con de las personas más odiadas. Bueno, pero yo no me daría a odiar tanto. Yo sería más linda. Yo sería más linda. Pues igual que está mal, es mucho dinero como para una sola persona. Lo puede repartir en las demás, bueno, todo ese dinero se puede repartir entre la demás gente. ¿Qué piensan de que hay mexicanos que no tienen aguinaldo? Y aguinaldo, por ejemplo, de los consejeros del INE, es de 340 mil pesos. No, pues que compartan. ¡Ah! Que se moche. Claro, pues sí. ¿Crees que es excesivo? O sea, sí debería de haber una igualdad, ¿no? ¿Usted recibe aguinaldo? No. ¿Usted percibe de lo que saca sí. por cada viaje? Sí, no, o sea, de lo que yo gano diario aquí, esto es mi salario diario, no recibo aguinaldo, no tengo prestaciones, no tengo nada. ¿Usted cree que es necesario un aguinaldo? Seguro que sí, porque, por ejemplo, en este tiempo de fin de año, pues es necesario pues para comprar, pues ya sería una ropa, no sé, un zapato para la familia o para uno mismo. ¿Usted recibe aguinaldo? Es que tengo negocio. Ah, tiene negocio aquí. ¿Usted cree que el aguinaldo debería de subirse, debería de mantenerse? ¿Cree que es un aguinaldo justo el que recibe la gente o los trabajadores en México? Pues en algunas partes sí dan lo justo, en las otras no. Pero uno como patrón, pues bueno, le da lo que es equivalente a un mes de aguinaldo. ¿Usted cuánto lleva con su negocio? Pues llevo 22 años. ¿Se puede saber de qué es su negocio? De óptica. Ah, ok. Perfecto. Y entonces se les da un mes de salario, justos. Sí. ¿Ha recibido quejas de parte de alguno? Pues sí, luego están inconformes porque dicen, pues que tú ganas mucho. Bueno, pues es mi negocio, pues tengo que ganar y tengo que... Es lo que te toca. Y bueno, se les paga bien, ¿no? Se les paga 3,000 a la semana. Muy superior a otros sí. Los salarios. Y están inconformes. Siempre van a estar inconformes. Sí. ¿Usted recibe aguinaldo? Sí. ¿Usted cree que su aguinaldo es bien proporcionado al esfuerzo que usted hace en su trabajo? Sí, yo sí estoy conforme. ¿Está conforme? Sí. ¿Ya lleva mucho tiempo trabajando? Yo ya dejé de trabajar hace 10 años. Estoy pensionada, estoy jubilada. ¿Dónde trabajaba, si se puede saber? En la policía bancaria. Ah, ok. Entonces usted ya recibe su aguinaldo. Sí, yo ya recibo mi aguinaldo, 10 años. ¿Tú ves una gran diferencia entre la... Bueno, ¿tú crees o pondrías un cambio en el aguinaldo promedio? ¿Lo aumentarías? ¿Crees que es justo el aguinaldo que se le da a una persona? Debería de ser justo. Para empezar, el horario de trabajo no es el mismo. ¿Estás de acuerdo? El trabajo de un consejero es 6, 7 horas, según bien trabajadas. Un trabajador normal trabaja 12 y para el pago que les dan es algo miserable, ¿no? Entonces sí hay una gran diferencia. ¿Tú recibes aguinaldo? Sí. ¿Tú recibes aguinaldo? ¿Es proporcional a lo que trabajas o debería de ser mayor? Pues bueno, cada uno recibe la parte proporcional y las empresas son distintas, pero a veces no es lo que debería de ser realmente. ¿Crees que ha mejorado o ha empeorado el aguinaldo en México? Supuestamente iba a mejorar, y inclusive en este año o para el otro iba a subir el salario mínimo, pero realmente igual no sé si ha mejorado o empeorado porque no tengo tanto tiempo trabajando, pero... Entre comillas, se supone que sí ha mejorado. ¿Ustedes reciben aguinaldo? Sí. Sí. ¿Todos? ¿Creen que es proporcional al esfuerzo o al trabajo que hacen o debería ser mayor? Debería un poco mayor, sí. ¿Mayor? Debería de ser mayor. ¿Mayor? Debería ser mayor. ¿Tú dices que te pagan de más? No, me pagan menos. Sí. Perfecto. Diablos. ¿Qué van a hacer ustedes con su aguinaldo? Dale dinero a mi mamá. Pagar la colegiatura de la universidad de mi hija. No es mucha, pero pues sí es un gasto.
Pues, no sé, yo creo que celebrar bien lo que es Navidad porque no suelo hacerlo. Ah, ¿te lo vas a beber? No, a fiestas. Ah, bueno. Pues una parte es para el medicamento de mi mamá y la otra para comprarme, pues, con lo que me alcance ropa. ¿Ustedes no tienen aguinaldo? No, no, nosotros somos trabajadores no asalariados. Si tuvieran aguinaldo, ¿en qué lo gastarían? Bueno, yo soy mamá soltera, tengo 3 hijos, entonces yo creo que en ellos, en mis hijos. Exactamente lo mismo, yo pues igual en mi enano tengo un niño y pues en él lo gastaría. ¿Algo que quieran decirle al gobierno sobre o algún apoyo o aguinaldo como tal? Pues sí, ¿no? Debería existir algún programa que a fin de año a los trabajadores no asalariados les dé como una recompensa. O por ejemplo nosotros que somos Patrimonio Nacional y así, sí debería de haber como programas de ayuda a las personas que no tienen un sueldo. Bueno, más bien prestaciones, que no tienen prestaciones, sí debería de haber algún programa. ¿No los apoyan al momento con algo el gobierno? No. Bueno, no, por parte del trabajo, no. Nosotros somos trabajadores no asalariados. Ahora, ¿usted cree que el aguinaldo en México debería de subirse, debería de mantenerse en ese margen? ¿Qué es lo que usted qué es lo que le cambiaría al aguinaldo en México? No sé, que fuera más equitativo. Hay muchos que reciben muy poco aguinaldo y pues no, para sus necesidades no es suficiente. Nos hemos encontrado personas aquí que no reciben aguinaldo, que están por parte de outsourcing, que no les dan ni derechos. Sí. Además, eso es lo que hacen ahora, ¿no? Ese outsourcing que además los contrata por un mes, 3 meses y ya fuera, para evitar el que uno pueda obtener una prestación, un derecho. Sí, y eso se me hace muy injusto. ¿Tú en qué crees que gasta el aguinaldo las personas que lo reciben? ¿En deudas? ¿En regalos? ¿Lo ahorran? Primero deudas, porque mira, si vamos a ver una persona que renta y tiene que alimentar a 3 personas, es difícil que le alcance. Entonces tiene que pagar renta, comida y tal vez vestimenta, no ajusta, no alcanza. ¿Tú cuánto llevas trabajando aquí? Ya 20 años. ¿Te ha hecho falta un aguinaldo como tal? Sí, llega el momento en que te hace falta, porque el comercio que tenemos nosotros es, ¿cómo decir? No hay algo fijo, vamos. Aquí es muy cambiante la forma de vender. Si vendes bien, pues, te va bien. Si no vendes, está por los suelos esto, ¿no? ¿Qué vas a hacer con tu aguinaldo? Pues realmente no gastarlo, no malgastarlo. Pues tratar de disfrutar un poco con la familia y ahorrar. ¿Vas a invertirlo en, no sé, pagar deudas, comprar regalos, disfrutar? Disfrutar. Más que nada para eso. Eso. Pues aquí con Don Juan, desde el centro histérico de la Ciudad de México, desde el Zócalo capitalino, pues dándonos cuenta que hay muchas variaciones entre aguinaldos, un aguinaldo de un consejero electoral a un aguinaldo de una persona promedio, hasta de Don Juan que no tiene. Hay discrepancias, no sabemos si se lo merecen o no se lo merecen, nada más la única conclusión que podemos llegar es que es muy necesario un aguinaldo para todas las personas en México, y pues el que lo tenga, que lo cuide. Nos vemos, relevantes y irreverentes. Nos vemos, hasta luego. Síguenos en Relevantes y... ¿Reverentes? No. Síguenos en Irrelevantes e Irreverentes. Relevantes e Irreverentes. Síguenos en Relevantes y Irreverentes. Síguenos en Relevantes. Síganos en Relevantes y e Irreverentes. E Irreverentes. Muchas gracias.